insensatos. Hola Darks, aquí estamos. Tenemos Mortal Kombat 10 Pactos. Y esta vez no es fake, no, no es fake como esos que circulan por la red, por YouTube, que si sale spawn, que si salen personajes guapísimos. Y luego realmente no es verdad, no es verdad. Bueno, gracias Mouse Gamer por avisarme en el día de ayer, un suscriptor del canal, buen suscriptor. Y me dijo que estaba el pack 2, que lo subiera. Yo no me lo creí, dije, va, esto será otro fake que habrá visto el chaval. Pero no, es verdad, sí señor, tienes toda la razón del mundo. Tendremos a personajes tan guapos como Baracalien. Sí, 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 el Xenomorfo se va a Tarkatos a colonizarlos. Guapísimo, súper original. Leatherface, sí, de la masacre de Texas, de la matanza de Texas. Para hacer un poquito más de juego al personaje de Jason Voorhees. Ya que no está nuestro querido Freddy Krueger, que ya salió en el 9. Pero bueno, oye, está bien, está bien. Lo han incluido. Y luego, personaje guapísimo que se han inventado para mí, que espero que tenga continuidad en el modo historia de los siguientes, que es Triborg. O Triciborg. Es Triborg, es Triborg. Bueno, pues esta es la unión de los robots, del modo robot de Smoke, Syrax y Sector. Recordemos, Smoke era el de humo, que ya salía en este juego. No como personaje controlable, pero sí salía en el modo historia. Y Syrax y Sector salían en el modo historia a modo de flashback cuando Sub-Zero le explica qué ha pasado con ellos al modo humano de Scorpion. Bien, ese personaje va a molar muchísimo porque tenemos tres clases y en cada una iremos viendo, supongo, cada personaje. Estaría bien también que saliera la opción de ver los humanos como una skin, pero bueno. De hecho, los Mortal Kombat Packs no han hecho skins, así que eso quizá lo iríamos descartando, quizá sí para mods. Y después también, como último personaje ya, Borracho, que ya salió en la campaña del 10, que ya es antiguo, es un personaje ya que no sé si salió en el Deception, como personaje jugable, y que ahora volverá a ser jugable gracias a este Mortal Kombat Pack 2. La verdad, una sorpresa increíble, no me lo esperaba. Yo dije, este juego ya está terminado, ya han hecho el pack 1 con sus Predator y demás personajes guapos. Pero no, parece que encima se reinventan. Sí, será caro, será caro. Seguramente otros 30 euros, otros 30 dólares al cambio. Pero, oye, yo lo voy a subir. Lo vais a ver en el canal por esto de este vídeo. Sé que tengo fans del juego y además que... a mí me gusta muchísimo, estoy muy emocionado. Yo pensaba que ya no saldría. Incluso ya me aventuro a pensar que quizás salga el Mortal Kombat Pack 3. Que este sí que tienen que añadir spawn, por favor. Este personaje lo vi en fakes, sí, pero me mola un huevo. ¿Y por qué no? ¿Volverá a sacar del 9? O sea, ¿por qué no? Volverá a poner Kratos, aunque sí es cierto que Kratos es un personaje pues exclusivo de PlayStation. Y claro, que salga en Xbox, pues quizá no lo verían bien. Pero spawn no. Y luego no sé, poner otros personajes como Sindel podría estar bien, que no sale en este juego. O el mismo Baraka. El mismo Baraka, que ya saldría como Baraka Alien. Pero bueno, tenerlo controlable estaría bien. Bueno, ¿qué pensáis vosotros? Si va a salir Mortal Kombat Pack 3, si es que al final saliera, ¿qué personajes os gustaría que pusieran? Y nada, emplazaros al 2016, no han puesto fecha de este Pack 2, que subiremos, como en los anteriores hicimos, los X-Ray, los Brutalities, todos los, incluso los ocultos, Fatalities, y luego gameplay largo con su modo arcade hasta ver el ending, como siempre, en el canal, con calidad y con buen gameplay. Ya me pasaré el día entrenando para hacer buenos combos y demás. Así pues, os emplazo estos vídeos. Un saludo a todos. Muchas gracias por seguirme. Hasta la vista. Chao.